Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un videito más. Mi nombre es Madeline y miren qué linda compré estas suculentas. Y quiero enseñarles el día de hoy qué deben tomar en cuenta al comprar suculentas para que no le pase lo que me pasó cuando no tenía mucha experiencia. Así que si quieres ver los consejitos, quédate viendo el video. Si te gusta, dale me gusta, suscríbete y seguimos con el video. Miren, una de las cosas que tienen que elegir, la número uno es comprar la suculenta que realmente nos guste. No solamente por comprar suculenta. Y esto es un consejito que quizá ustedes dirán, bueno, pero siempre compro suculenta que me gusta. A veces elegimos por el precio, porque a alguien le gusta. Yo por poco no me llevo esa. Y esa me encantaba y comencé a darle vuelta y vuelta, pero me devolví y la compré. Y ahora estoy muy contenta de tenerla. Claro, si tenemos el presupuesto, si no, ni modo. El consejito número dos es mirar bien sus hojas. Buscar las hojas que se vean firmes, miren. Que no tengan manchas blancas, amarillentas o negras. Esta estaba más durita ya cuando la compré. Pero ya transcurrieron aproximadamente 3 días. Esta necesita ya un poco de riego, pero no es bueno poner la mano. Bueno, vamos a ir con los consejos. Entonces, miren, echar esta para acá. Miren, sus hojas se ven saludables, no se ven negras, amarillentas. Se ven gorditas en caso de que sean gorditas, porque hay suculentas que tienen hojas finas, delgadas. Bien, entonces este es el segundo paso. El tercer paso es mirar su tallo. Tratar de mirar su tallo. Su sustrato. Bueno, lo que vamos a hacer, no vamos a destapar, a jalar la suculenta, porque entonces le vamos a hacer daño y no es nuestra. Entonces, quien nos está vendiendo la suculenta nos va a regañar por eso. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Mirando también su tierra. Introducimos un dedo bien, a ver qué tan mojado está. Hay suculentas como esta que a veces se hace un poco difícil, pero le echamos una ojeadita para ver qué tal su tallo. Por ejemplo, esta es un tanto difícil porque miren cómo está. Pero si el tallo está bien, muy probablemente sus hojas se vean bien. Porque si el tallo está podrido, vamos a ir viendo la suculenta que va decayendo. Por eso le digo que hay que ver su aspecto. Se ve saludable, no hay que ser un experto. Si vemos que la suculenta tiene manchas medias blancas, no la compre. Media amarilla, no la compre. Otro punto que deben de tomar en cuenta es que la suculenta esté compacta. Así, en forma de rosetas. En caso de que sean rosetas, ¿verdad? Hay plantas que no son así, o sea, hay suculentas que no son en forma de roseta así compacta como esta. Ya les muestro. Por ejemplo, miren esta. Este sedum no es compacto, pero se ve compacto. Porque ese es su diseño original, así con divisiones. Miren.
Vamos a poner otro ejemplo. Miren este. Miren cómo está. Miren cómo está. Esta está compacta. Miren la mínima división que tiene. Miren esta. Entonces, más o menos, espero que hayan entendido la idea. Ya que si la compramos alargada o entiolada, van a estar fea. Vamos a tener que cortarla y a veces, en el caso de que uno sea principiante, uno la puede arreglar, pero cuando uno tiene mucha experiencia, y comparto este video principalmente para las personas que no tienen mucha experiencia, como en el caso mío al principio, ¿verdad? No van a saber cortar, quizás se le dañen, bueno, etcétera. Entonces, no comprar alargada o etiolada. Otro consejito. Cuando les pongan la mano a la suculenta, no le pongan la mano así, porque el proveedor nos va a llamar la atención y también le vamos a dañar sus hojas, ya que las suculentas tienen una purina aquí en sus hojas, y cuando lo hacemos aquí vamos quitándolas, es como que le vamos a pegar nuestra huella digital, por decirlo así, se le va. Entonces, yo lo que hice fue esto. El proveedor no me dijo nada. Ustedes saben así. Las hojas están muy duras, muy compactas. Esto sí se vale. Miren, ya esta, como tiene varios días, ya necesita un poquito de riego. Entonces ya, quizás mañana puedo ver qué tal. Miren esta. Otro punto en tomar en cuenta para comprar suculentas es: traten de comprar suculentas que tengan, en caso de que sean más caras, porque esta me salió más económica porque es pequeña, pero estas dos me salieron más caras. Yo elegí esta, había otra más grande, una de estas más grandes al mismo precio prácticamente, y esta también más grande, pero yo elegí esta. ¿Por qué? Porque esta tiene hijos. Yo luego lo voy a separar después de unas semanas, que la deje tranquila, como ya le dije, para que ya se adapte a mi ambiente. Entonces, mire, esta la voy a despegar y esta también, y voy a dejar aquella. Entonces voy a tener tres prácticamente por el precio de una. Porque ustedes saben que yo de vez en cuando vendo suculentas. Entonces, miren, aquí también todos los hijos que tengo. Ahora sí, aunque yo venda suculenta, ustedes vendan suculenta, simplemente la quieren para ustedes, más grande, porque simplemente porque sí, bueno, la pueden comprar, no hay ningún problema. Miren todos los hijos que tengo. Miren. Un detallito más que le iba a decir, que cuando ustedes compran una suculenta, puede ser que encuentren una hojita aquí debajo. Vamos a ver si esta tiene, que está amarillenta, esto, o media blandita. Eso no es nada, porque es la hoja de abajo. Eso significa que ya la hoja está muerta. Eso siempre pasa, es algo natural. Van cayendo la de abajo y van saliendo hacia arriba. Si tienen flores, también pueden comprarla. Porque en las flores, esas hojitas, la podemos reproducir y se dan 100%. Entonces ya tenemos más suculentas para propagar. Otra sugerencia para comprar suculenta, y es quizás la primera que deben de tener, o la segunda, es preguntarle al proveedor, en caso
de que estén en una feria, de esas actividades que hacen los emprendedores, que no es en el vivero, o también puede ser en el vivero, porque hay personas, ya yo he preguntado, que la ponen ahí, pero ellos la cuidan o la propagan en otro lugar. Entonces, el paso número dos es preguntarle al proveedor cuál es su nombre en caso de que no sepamos si es de mucha luz o mucho sol directo, mucho riego, cuál es el nombre. Yo pregunté alguna de estas cosas al proveedor, pero él me dijo no me sé el nombre. Y estaba muy atareado porque yo fui a una feria. Entonces, es bueno que tomen nota y pregunten eso. No importa hacer preguntas, no importa que no le dé pena. Entonces, si en dado caso, como me pasó a mí, no pude, no me pudieron responder, entonces le tiro foto a Google, en Google, y busco a través de su foto el nombre de cada una de la planta suculenta que compramos. De esta manera vamos a averiguar un poco más de sus cuidados. Bueno, espero que le haya gustado el video del día de hoy. Si es así, déjame en tus comentarios, como siempre, dándome tu apoyo y dale un me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal para más consejitos suculentos. Así que gracias y nos vemos en un próximo video. Bye bye, se me cuida mucho.